mesa de la computadora. A ver, aquí tengo un... una referencia. Vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. Lo creamos. Lo ponemos guardar como examinar, lo guardamos en el escritorio y aquí le ponemos propuesta de manual. Primero TCPRL. Correcto. Entonces ya podemos trabajar sobre este, ¿no? Ingeniero, disculpe, yo no veo nada, no está compartiendo pantalla. Ya, un momento. Ok, aquí tenemos un poco el formato ya establecido. Ya, aquí teníamos, verán, acabamos de tener una reunión con los docentes del área. Hablamos de su participación mañana en la actividad con el ingeniero Fabricio y con el ingeniero Alcíbar. Ya, y la verdad que estas últimas 4 semanas, lamentablemente a mí se me han cortado algunas horas de estudio con ustedes. Ya, por diferentes causas que ya son ajenas a mí. A mis decisiones, pues no, y a mi voluntad. Entonces, una cosa les había dicho era acelerar este proceso, y la otra solución es que, igual como este manual va a pasar por una ardua revisión por varios departamentos, comenzando por el departamento que rige o que comanda el ingeniero Alcibar para llegar luego a las máximas autoridades, bueno, se trataría entonces de una elaboración de propuesta de manual. Ya, pero eso sí, respetando lo que haya que respetar, ¿no? En cuanto a la legislación actual, a las condiciones del instituto y a la circunstancia real, ¿no? No, tenemos que inventar nada. Entonces, les iba a proponer justamente eso acerca de ya comenzar con la elaboración de nuestro manual. ¿A qué autores serían estudiantes de primer ciclo de primero A? Matutino. Correcto. Ya, con eso por lo menos ya tenemos la portada, ¿no? Ya es algo. Bueno, la presentación es como quien dice un poco los antecedentes de nuestro trabajo, o sea, todo tema a nuestro nivel de educación superior ya tuvo que tener un antecedente de estudio. Ya, un antecedente de estudio, no estamos en la capacidad todavía de desarrollar ciencia nueva, de innovar desde cero una nueva ciencia, un nuevo tema de investigación. Lo que le quiero decir es que ya tenemos mucha información en la red, en textos, en libros, en revistas, en artículos científicos, muy parecidos a lo que nosotros intentamos hacer en este momento. Por ende, la presentación es algo sencillo de hacer, ¿no? Es un poco de historia. Déjenme mostrarle, por ejemplo, lo que acaban
de exponer mis estudiantes el día de hoy, que son de primero de otra carrera. Quiero que lo vean muy bien acerca de qué es lo que se trata. La introducción, ¿no? El tema de ellos era la influencia de la asignatura que yo les doy. Yo a ellos les doy matemática discreta. La influencia que tiene esta materia en la programación informática. O sea, se llegó entonces a algunas conclusiones, entre ellas que el estudio de esa carrera es más que necesario, es fundamental e indispensable para poder adquirir los conocimientos y las habilidades para comenzar a aprender a programar. Entonces, la introducción, más que todo, refiere a un poco de historia acerca de nuestro tema, la razón de ser y lo que posiblemente vaya a pasar en el futuro con este tipo de documentación. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? A ver, ¿qué introduciríamos nosotros en nuestro tema aquí? Deje cerrar esto. Y nos quedamos con propuesta de manual. ¿Ya? En la presentación, entonces, abarcaríamos temas como antecedentes, antecedentes y breve historia relacionada al tema. Correcto, ¿ya? También abarcaríamos el marco legal, ¿ya? Que rige este tipo de documentos. Desde la más grande a la más chica. ¿Cuál es la ley más grande? La ley madre, como quien dice en el Ecuador. La Constitución. Correcto, la Constitución de la República. Entonces aquí le hacemos Constitución de la República. ¿Ya? Luego de las leyes que vienen. Luego de la Constitución que vienen. Las leyes orgánicas, ¿no? Las leyes orgánicas que están por encima de las leyes normales. ¿Qué es una ley orgánica? Es una ley excepcional que está por encima de las leyes normales. Por ejemplo, es un derecho y está en la ley la libre circulación de todos los ecuatorianos por todo el territorio nacional. ¿Cierto? ¿Qué dice la ley orgánica de salud? ¿Qué dice la ley orgánica de salud? Que en cuestiones de emergencia de salud pública se podrá restringir la circulación. Entonces, una ley orgánica estaría por encima de una ley normal. Un micrófono está por ahí. ¿Ya? Entonces, una ley orgánica estaría por encima de una ley normal. Correcto. ¿Ya? Entonces, leyes orgánicas existen. Por ejemplo, la de transporte. ¿Ya? La de salud pública. La de seguridad nacional, por ejemplo, ¿ya? Las cuales en casos excepcionales de emergencia por interés público, ¿ya? No es por el capricho del presidente, ni de la asamblea, ni de nadie, sino que en situaciones especiales, estas leyes se pondrían a la cabeza de lo que pase en el país, correcto. Después de las leyes, hay que crear ¿qué? Reglamentos, ¿cierto? Reglamentos para la aplicación de dichas leyes. ¿Ya? ¿Las leyes qué te dicen? Las leyes te dicen lo que hay que hacer. ¿Ya? Y los reglamentos te dicen cómo hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo o cómo se puede hacerlo? Correcto. Entonces, las leyes te dicen textualmente con punto y coma lo que hay que hacer. Y los reglamentos para la aplicación de dichas leyes es cómo hay que hacerlos. Entonces, dentro de cada ley pueden haber varios reglamentos. ¿Ya? Correcto. Los reglamentos existen para evitar las interpretaciones de las leyes.
O sea, los reglamentos vuelven a las leyes más específicas, más puntuales, tomando en cuenta cada caso muy en particular, ¿no? Y luego viene la ley que. La ley que nos refiere a nosotros, pues no, reglamentos, tratados internacionales y todo eso. Entonces, hay algunas, por ejemplo, por encima de la Constitución de la República estaría que los tratados internacionales, ¿sí o no? Ya, pero como habíamos hablado de a nivel nacional, bueno, entonces dentro de la presión va a ir, la presentación va a ir. Los antecedentes y la breve historia relacionada. Vamos a leer un poco de lo que se trata, por ejemplo, los antecedentes. ¿Dónde está? Aquí está. Leamos un poco aquí. Las matemáticas discretas tienen su origen en la necesidad de resolver. Ojo, origen. Comenzamos por el principio, como quien dice, ¿no? En la necesidad de resolver problemas, la teoría de grafos aplicada para probar teoremas durante mucho tiempo. También en lógica, para probar si los axiomas de la aritmética son consistentes. Ojo que estamos hablando de aritmética, de matemática muy sencilla, como quien dice matemática de escuela, con las cuatro reglas fundamentales. En la Segunda Guerra, mira, aquí avanzamos ya, ya no hablamos de origen, sino pasamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial utilizada para descifrar códigos alemanes, dio origen a la criptografía o a la protección de la información, que es lo mismo, ¿no? La criptografía. Y la computación teórica, ¿ya? Con esto sabemos que la computación teórica nació en la Segunda Guerra Mundial. Con el primer computador electrónico digital y programable desarrollado en Inglaterra. Luego, durante la Guerra Fría, ya la Guerra Fría fue después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 45 y 90, ¿cierto? Eso lo dice la historia. Aquí pasa, esto es un poco de historia, ¿cierto? Este párrafo es historia y hemos abarcado cuántos años, desde el origen hasta el año 1990, vean ustedes, solo en seis líneas. ¿Ya? La teoría de grafos o de las gráficas estudia las propiedades, estructuras que constan de dos partes, vértices, nodos, líneas, aristas, bueno, bla, 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 bla. Aquí hablamos de los elementos principales, de los principales que tienen que ver con nuestro tema. Pueden ser los componentes, pueden ser los elementos más destacados, ¿dentro de qué? Dentro de nuestro tema. Entonces, pasando a nuestro tema, hablamos de antecedentes y breve historia, ¿no? Ya, aquí puede ser que un párrafo, ¿cierto? Como lo habíamos definido. Tomando el ejemplo de acá, pues, ¿no? Deje ver cuánto hay aquí. 1,5, correcto. ¿Ya? ¿Ya? Luego, el marco legal, ¿no? Todo esto, ojo, todo esto lo podemos quizás hacer en dos párrafos. Lo voy a resaltar aquí y lo voy a resaltar acá. Listo. Presentación. Seguimos. ¿Con qué aspectos más debemos abarcar en la presentación? Ponemos otros ejemplos. Por ejemplo, la matemática discreta se aplicó en el puente de Königsberg en el año 1736, luego por Gustav Kirchhoff en 1847. ¿Ya? Los eventos más importantes que tienen que ver con la asignatura analizada. Aquí, Francis Guthrie en 1852, luego otro evento importante en 1976, luego se recuerda a Arthur Cayley en 1857, y así, ¿no? O sea, destacar eventos importantes relacionados con nuestro tema, eventos históricos importantes. Esto puede ser. Aquí, ¿no? Ponemos destacar eventos históricos importantes. ¿Ya? En cuanto a este párrafo y relacionado a nuestro tema, ¿qué pondríamos nosotros? A ver,
¿Qué podríamos poner? ¿Qué eventos importantes pueden haber relacionados a la creación de nuestra propuesta para nuestro manual? ¿Qué información podríamos incluir ahí? ¿Qué información relacionada? Pregunto. ¿Se han escuchado el decreto 2393, no? Fechas. ¿Alguien, algún profesor les ha hablado del decreto 2393 acerca de la seguridad y salud ocupacional? Sí, el ingeniero Arcieva. Bueno, está vigente todavía ese decreto y ayuda bastante en beneficio, más que todo de clarificar las cosas y puntualizar más. Es un decreto verdaderamente extenso que vino un poco a ordenar la cuestión de la seguridad y salud ocupacional en el Ecuador. Es un documento que demoró bastante en ser aplicado, que fue súper analizado y que ya a estas alturas hay que actualizarlo también, porque todo en el tiempo va quedando obsoleto, ¿ya? Entonces, les estoy dando las partes de las que se compone un qué, una introducción. Ya hablamos un poco de historia, hablamos de los principales elementos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros en nuestro tema también tenemos que incluir partes, componentes de un manual, ¿ya? Puede ser manual de prevención, de investigación de accidentes laborales. Esta información también existe, también se la puede descargar de la ley. ¿Por qué? Porque esta es una formación estándar, pues no, estándar que sí se la puede encontrar. ¿Ya? Las partes más importantes de las cuales se compone un manual de investigación de accidentes laborales. ¿Ya? Esa es otra información que podemos nosotros descargar y averiguar. ¿Listo? Lo ponemos aquí. ¿Ya? Seguimos tomando de ejemplo el tema de acá. Ahora sí, históricamente pasamos a la actualidad. En la actualidad se emplea en problemas de control de producción. Bueno, nuestra obra, ¿dónde se va a emplear? ¿Dónde se va a aplicar? ¿A quién va a beneficiar? Al Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Correctísimo. Entonces, este sería el punto de aplicación. ¿Ya? O institución beneficiaria de nuestro trabajo. Ingeniero, una consulta. Vamos a seguir modificándolo con lo que usted está escribiendo, o sea, desde ese mismo archivo, o ya vamos modificando a la vez, a la par, abriéndolo, el que nosotros tenemos. Abriendo el que nosotros tenemos. ¿Cuál tienen ustedes? No, lo que pasa es que estos días nosotros, entre Jonathan y yo, bueno, con los muchachos también nos reunimos el día sábado, creo que fue, sábado o viernes de la semana pasada, ¿ya? Y nos dividimos los capítulos. Muy bien, sí. Ya, el capítulo 1 me toca a mí la presentación y esto, entonces yo quiero saber si a la par de que usted nos va a pasar este archivo. Claro que sí. Ya para ir modificándolo prácticamente con usted. A María le toca el capítulo 2. Sí. A Jefferson y a Jonathan, entre ellos dos, porque es el más extenso, el capítulo 3, y Nicole va a ser el capítulo 4. Ya, pero quiero aclararle una cosa muy importante. Ajá. Esto es un trabajo de grupo, ¿cierto? Claro. Y una cosa, o sea, no es por... bueno, sí hay que aclararlo porque hay que tomar diferencias. Hay dos formas de trabajar en grupo. Uno, cuando alguien divide el grupo en etapas, en partes y lo delega a diferentes personas, diferentes pensamientos y diferentes maneras de trabajar, ¿ya? De la cual tú vas a obtener, efectivamente, vas a poder cumplir
todas las etapas posiblemente. Pero ¿qué va a pasar con ese trabajo cuando ya lo unificas? Vas a obtener diferentes maneras de redacción, diferentes maneras de pensamiento, diferentes maneras de obtener información, ¿ya? Diferentes maneras de plasmarlas también, diferentes formatos. Eso ocurre cuando se delega a diferentes personas, ¿ya? Y sí, es un método válido para investigar, correcto. Otra manera es la manera colaborativa. ¿Cuál es la manera colaborativa? ¿Cuál es el trabajo colaborativo? Cuando tú tienes una tarea grande y te reúnes a trabajar en equipo y todos hacen lluvia de ideas y proponen ideas sobre el mismo tema que están desarrollando y pueden quizás trabajar un poco más lento en cuanto a cantidad de información, pero en cambio la información va a salir un poco más homogénea. No sé, mi claro, ingeniero, disculpe que me interrumpa, que lo interrumpa. A nosotros nos encantaría hacerlo como usted lo dice, de manera homogénea. No les estoy diciendo, a ver, Carla, no les estoy diciendo que lo tienen que hacer así. Les estoy diciendo que existen dos maneras de hacerlo. Sí, le digo que tiene razón, porque es más fácil homogénea, porque incluso vamos ya con las lluvias ideas, todos vamos aprendiendo. Tampoco estoy diciendo que es más fácil, Carla. Solo les estoy diciendo. Ya, ingeniero, muchas gracias. Solo estoy diciendo que existen dos maneras diferentes de hacerlo. ¿Ya? La una manera es hacerlo por partes mediante diferentes aplicaciones, diferentes personas. Lo cual, toda esa información luego hay que unificarla. Efectivamente, es una manera. Otra manera es mediante el trabajo. Yo sé que no estamos en condiciones de reunirnos todos los días a trabajar. Yo lo sé. Solo les estoy dando la información de las maneras en que se puede hacer un trabajo. No les estoy diciendo ahorita que han hecho mal. Para mí han hecho bien. Pero también les advierto, les estoy diciendo que después de ese trabajo hay que unificarlo. Correcto. Ponerlo bajo un criterio unificado, contexto unificado, con formatos unificados, con una buena ortografía unificada y todos esos aspectos que tienen que ver con el trabajo. A mí me parece muy bien que hayan tomado la iniciativa de dividirlo en partes. Creo yo que han balanceado o han tomado en cuenta sus diferentes potencialidades y está muy bien. Solo les estoy diciendo que existe otra manera de trabajarlo que en otro momento, en otro trabajo, con otra materia o con otro profesor también lo van a hacer, tipo taller, ¿no? Correcto. Entonces existe la manera en que ustedes lo han hecho y existe la manera también de trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, está muy bien que se hayan dividido el trabajo y en esta etapa la más beneficiada va a ser usted, Carla, porque estamos justo abarcando el capítulo de la presentación, que es una parte que le corresponde a usted. Simplemente estoy aclarando ya detalles y cositas que usted debe tomar en cuenta para que su trabajo salga de buena calidad. Espero me esté entendiendo. Sí. ¿Aló? Sí. Correcto. Entonces, la presentación que está haciendo Carla va a contener estas partes, ¿ya? El punto de aplicación o institución o el alcance, punto de aplicación, alcance o institución beneficiaria de nuestro trabajo. Incluida aquí, ¿qué va aquí? Ubicación física del instituto. Del instituto, correcto. ¿Ya? No está compartiendo. Ya, un momento. Ya, con eso tenemos ya uno, dos, tres, cuatro párrafos, puede ser posible. Y luego dice, vea, en base a estos antecedentes históricos, concluimos que las matemáticas discretas requieren una cierta lógica y un vocabulario. Entonces, aquí tenemos que resaltar la importancia de nuestro documento,
documento o trabajo o proyecto, como lo quieran llamar, ¿ya? Para el beneficio de la institución. Correcto. Esto es puro, puro parafraseo, pues, ¿no? Puro parafraseo. En el parafraseo entran diferentes aspectos. Es una habilidad que se aprende con el tiempo. No todo el mundo la ha aprendido. Todo el mundo la puede aprender, sí, ¿ya? Pero unos mejores que otros. ¿De qué se trata? El parafraseo es redactar las ideas que tú tienes en base a tu conocimiento con la corrección sintáctica, gramatical y ortográfica correctas. Correcto. Por ejemplo, ustedes me dan una idea en este momento, ¿ya? Y yo puedo escribir un párrafo, digamos, decente acerca de esa idea, con buena ortografía, buena sintaxis, buena conexión y algo de conocimiento teórico, pues no. Eso es parafrasear. Pero ¿cómo se fortalece el parafraseo? O sea, no podemos escribir piedras tampoco, ¿ya? Somos capaces de obtener esta habilidad cuando poseemos la información en nuestro cerebro y cuando hemos obtenido observación o información nueva, ¿a partir de qué? A partir de alguna página, a partir de un periódico, de una revista, de un texto, de un libro, de un artículo científico. O sea, lo primero es tener el conocimiento en nuestras mentes y también de forma externa mediante documentación, y luego no copiar y pegar, sino saber expresar esa información que tenemos, ese conocimiento, con nuestras propias palabras, respetando ortografía, sintaxis y gramática. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí. Entonces, copiando al otro documento, vemos que se habla de documentos históricos acerca del tema y luego se va ya a una conceptualización, ¿no? Conceptualización, por ejemplo, la informática es una disciplina que se deriva directamente de las matemáticas. Los primeros informáticos eran matemáticos que querían automatizar ciertos procesos de cálculo. Aquí nació la calculadora, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los ordenadores y la informática, bla, 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 bla. Todo esto es parafraseado por los alumnos de otra carrera, ¿ya? Y la última parte es tomada de un qué? De una cita, correcto, ¿ya? Lo mismo ustedes están en la capacidad de hacerlo aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un párrafo más. Entonces, Carla, su trabajo en cuanto a la presentación se va a componer de ¿cuántos párrafos? 1, 3, 4 y 5. Los cuales tienen que contener en cantidad de palabras. Bueno, no hay una camisa de fuerza en cuanto a la cantidad de palabras, pero sí nos serviría más o menos tener como máximo unas 300 palabras de límite. Entonces, lo voy a poner aquí también. 300 palabras. Correcto. Ese es el límite, el requisito. Ahora, tenemos otra camisa de fuerza aquí, tenemos una referencia. ¿Ya? Tenemos una referencia. Todo esto lo podemos mandar a editar. Le podemos dar un color especial para que se le dé importancia en cuanto a saber lo que hay que hacer, pues no. ¿Ya? Y aquí está la referencia, ¿no? Las recomendaciones que nos da el formato. Dice, la presente guía tiene como propósito esclarecer muy superficialmente las diferentes inquietudes, bla, 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 bla. ¿Ya? Entre los objetivos se plantea al finalizar la lectura lo siguiente. Identificar los pasos a llevar a cabo un proyecto, bueno, sí. Las ideas centrales, cabe mencionar antes de empezar, estas son recomendaciones, pues no.
Estas son recomendaciones que no vienen al caso. Esto lo podemos, nos está dando un ejemplo de una cita nomás. ¿Ya? El formato general ya los tenemos claro también. Esto me tapa el título. El formato general ya lo tenemos claro. ¿Ya? Así que lo podemos borrar. Ya vimos nosotros este. Bueno, vamos a aplicar de una vez el formato. Disposición, márgenes. ¿Cuál era? De una pulgada, ¿cierto? De una pulgada por todos lados. Estamos creando nuestro documento. 2.54. Arriba, vertical, papel, el papel era A4, ¿cierto? A4, estamos muy bien. Entonces, con esto ya tenemos nuestro documento. 297 por 210. Time New Roman 12. 14 para títulos. Ya. Por ejemplo, podemos hacer esto de una vez, ¿no? Este es un título importante. Y vamos a configurar esto. Le podemos dar a modificar. Y tratamos el título 1. ¿Cuáles son las características del título 1? Fuente. La fuente que va a encerrar el título 1 es tamaño 14, normal, y el tipo de fuente es en Times, que está aquí. Times New Roman, color de fuente automático, subrayado ninguno, mayúsculas y negrita, ¿no? Negrita, ¿dónde está? Escala, fuente, punto más, ligaduras, formatos de números, ya. No me da la opción de negrita, subrayado, estilo de subrayado, no. Ahí está, en estilo de fuente, ingeniero. Estilo de fuente. Justo normal. Arriba. Ah, ya, disculpe, muchas gracias. Listo. Y centrado, ¿no? Espaciado, escala, puntos más, ligadura, la. Bueno. Lo mandamos a centrar entonces. ¿Ya? Automático, normal. Título 1. Entonces, los títulos más importantes, ya nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ya terminamos la presentación. ¿Ya? Seleccionamos cualquier letra y le damos a título 1 y ya eso va a cambiar las características de ese texto. Por ejemplo, seleccionamos la segunda línea y le damos a título 1 y ya nos cambia. ¿Se dan cuenta? Mira. Ya nos cambia. Coge el mismo formato de la primera línea. Porque ya hemos creado un formato nosotros que se llama título 1. Asimismo, podemos crear un formato título 2. ¿Qué condiciones tiene el formato título 2? ¿Ya? Ya hemos cumplido con el 1. El formato título 2 es mayúscula y negrilla, pero tamaño 12. ¿Ya? Y según esto, ¿cuál sería el título 2? El título menos importante que va centrado también. Esto es recomendación para el PowerPoint. No tiene nada que ver. Ya. Bueno, en el camino vamos a seguir. Dice, en la portada consta el sello del instituto. Esto ya está. Ya está. Leyenda Double Ecuador. Listo. Déjeme ver si está
tal cual. Sí, sí cumplimos con eso. Ya cumplimos con eso, no hay ningún problema. El formato del que nos piden, ya debe tener menos de 15 palabras, debe resumir el resultado clave. No se permite el uso de abreviaturas, siglas, ni jergas idiomáticas. 15 palabras. Vamos a ver. Elaboración de propuesta de manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí. Propuesta de manual para la investigación de accidentes laborales. Para investigación de accidentes laborales en el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Bueno, nos estamos pasando con una palabra. Tranquilos, no pasa nada. ¿Ya? Formato general ya lo vimos, que esto sí hay que guardarlo, esta información de los títulos y subtítulos, déjenme tomarle una foto. Ya, el interlineado tiene que ser 1.5 justificado, ya. Bien, 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 bien. Vamos a 14, 10. Dice, estos los elementos título y fuente deberán estar en Times New Roman 10 y cursiva. El título de los gráficos y tablas deben ir en la parte superior con interlineado sencillo y espaciado posterior 0. ¿Ya? En la parte inferior de los gráficos y tablas estará la fuente donde se trajo la dicha información. Encima de los títulos y gráficos, de los tablas y gráficos, debe ir el nombre del cuadro y abajo la fuente de donde se lo extrajo. ¿Ya? En Times New Roman 10 y cursiva sin negritas. 10 y cursiva sin negritas, entendido. ¿Ya? Entonces, con ese parámetro vamos a seguir escribiendo. ¿Ya? Portada, título del tema. Ya, el índice general dice, contiene los capítulos y subtítulos del texto. Eso se hace al último, ¿no? Entonces, aquí ponemos un título. ¿Dónde va el índice general? ¿Dónde iba el índice general después? ¿Cierto? Ya, entonces esto lo copiamos. Y lo pegamos aquí. Seleccionamos. ¿Y qué hacemos? Y le damos formato título 1, ¿cierto? Ya, le vamos dando forma a esto. Tenemos la página de jurado calificador. Listo. Ya. Certificación del tutor, correcto. Docentes correctores. Listo. Seguimos avanzando. Dedicatoria. Únicamente en el proyecto de titulación. Lo anulamos. El resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen trata de abarcar todo el contenido de nuestro trabajo. Para esto sí que hay que tener habilidades. Ponemos también tipo título 1, ¿ya? En el resumen, ¿qué va? En el resumen debe constar implícitamente el antecedente, o sea, parte de lo que está por trabajar Carla. ¿Qué es lo que tiene que trabajar Carla? Acá
la parte de la presentación va en el resumen, pero mucho más resumido, pues no, porque aquí solo tenemos espacio para 250 palabras como máximo. ¿Qué debe ir en el resumen? Debe constar implícitamente el antecedente, los objetivos planteados, la metodología, los resultados y las conclusiones. O sea, va pura pepa, pura troncha, como quien dice. Correcto. Debe estar redactado en modo impersonal, en tiempo pasado, en un solo párrafo y con una extensión de entre 200 a 250 palabras. Supongamos que ya tenemos el resumen. Supongamos que esos dos párrafos chiquitos son nuestro resumen, el resumen de nuestro trabajo. Ojo, que el resumen es una de las partes que se hacen al último también. ¿Ya? ¿Cómo traducimos el resumen una vez que lo tenemos ya elaborado en español? ¿Cómo traducimos el resumen? Supongamos, este es nuestro resumen. Lo cogemos y lo copiamos, lo seleccionamos, lo llevamos a Google Translate. Abrimos y ese texto lo cogemos y lo pegamos. ¿Ya? Y hacemos la traducción al inglés. Correcto. Luego, que está traducido automáticamente, cogemos y lo copiamos, lo pegamos donde corresponde a nuestro trabajo, en la parte que va en inglés. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y simplemente qué? Simplemente le damos el formato que nos establecen, ¿no? Times 12. Correcto. Aquí, espacio de 1.5. Correcto. Entonces, ese sería el abstract. O sea, la traducción tal cual nosotros tenemos nuestro resumen. Listo. Eso es todo en cuanto al resumen y el abstract, nuestro resumen en inglés. ¿Ya? Ahora sí entramos a lo bueno. Todavía esto le corresponde, Carla, capítulo 1. Pregunto. Hola. Sí. Se me fue. ¿Esto le corresponde todavía a usted? Sí, el capítulo 2 es de María. Ya, correcto. Entonces, aquí sí, los antecedentes, ya va la misma información que tenemos. Acá en la presentación, pero mucho más desplayada, mucho más detallada, ¿ya? Pero no tanto, pues no. Si en la presentación tenemos 5 párrafos, acá tranquilamente en los antecedentes podemos llegar hasta una página. Tranquilamente de información. Correcto, ¿ya? ¿Qué contienen los antecedentes? Provee información sobre el trasfondo del proyecto, incluyendo información, síntomas, o sea, la problemática que estamos afrontando. ¿Cuál es la problemática de nuestro caso? Que no existe un manual para los casos puntuales de ocurrencia de algún accidente laboral. Eso es la problemática puntual y específica que a nosotros nos compete. ¿Correcto? Ese es el antecedente. Y por este antecedente es que nuestro tema se vuelve pertinente, o sea, que gana importancia. ¿Correcto? Porque ¿qué objetivo tuviera que hagamos un manual si ya existe? Bueno, en nuestro caso no existe. Por eso es que nuestro tema gana importancia, ¿ya? ¿Qué más? Es decir, importancia del tema. ¿Vieron? De eso estoy hablando. Importancia del tema. Fundamentos empíricos del problema. Implicaciones y significaciones del mismo. ¿Qué serían las... fundamentos empíricos del problema?
¿Cuál sería el problema, los principales problemas acaecidos o a partir de que no exista un manual? ¿Cuál sería un problema empírico? Principalmente la desorganización en cuanto a la elaboración de documentación relacionada a los accidentes laborales en el instituto. Correcto. Si no existe un manual, que es uno de los documentos necesarios, y el manual es donde consta la manera en que se deben de llenar, por ejemplo, los reportes de accidentes, ¿ya? Y también ahí consta el orden que se debe respetar para la elaboración de estos dichos reportes. Son varios de los problemas que a nosotros nos toca afrontar en la realidad, ¿no? El antecedente es la situación real, como quien dice. Correcto, ¿ya? No lo que se espera, no lo que vamos a alcanzar. En el antecedente es nuestra cruda realidad, la de hoy. Es nuestro problema actual, ¿ya? Pero ¿cómo se lo elabora? ¿Cómo se elabora? En un lenguaje sencillo para comprensión del público a todo nivel. Recuerden que este documento de ustedes puede llegar a ser un documento público. Lo va a leer la rectora, lo va a traer el ingeniero Alcíbar, lo va a leer cualquier persona que lo necesite en el futuro y que va a servir de referencia. Luego de ustedes vienen otras promociones, pues no, otros estudiantes. Entonces, gracias a ustedes, estos estudiantes van a contar con la información que van a poder consultar para realizar sus diferentes trabajos. Entonces, por esto es que estos trabajos tienen que ser elaborados en un lenguaje fácil de comprender, en un lenguaje no tan profesionalizante. Listo. En lenguaje sencillo. ¿Ya? Y comprensible les voy a poner. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra observación? Finalmente explica la estructura general del contenido de los capítulos del proyecto. ¿Ya? Entonces aquí se pone, este trabajo contiene dos puntos. Contiene dos puntos. Ahí sí. Viene. ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo primero acá que hicimos? La presentación. Presentación, coma, resumen. ¿Qué viene luego del resumen? Antecedentes, coma, delimitación del problema. Ya vamos a ver qué es una delimitación del problema, ya, para quedar claros, ¿no? Para quedar claros acerca del tamaño del problema. Yo les pregunto, el hecho de que no exista un manual para accidentes laborales, ¿es un problema grande o un problema pequeño para el instituto? Que es, o sea, ojo, que no estoy hablando para el cantón, para el país, para la ciudad, para el continente, para nada. Estoy hablando del instituto, porque el nombre del instituto es el que está presente en el título y debemos de encajarnos a ese nivel, con ese alcance. Miren, en el Instituto Juan Bautista Aguirre. Por eso, en función de ese alcance, debemos de trabajar. Les vuelvo a preguntar, ¿el hecho de que no exista este manual es un problema grande o un problema pequeño para el instituto? Es un problema importante porque es uno de los requisitos en el caso de que exista, ojalá no exista nunca un accidente laboral en el instituto, pero en el caso de que exista y que el Instituto de Seguridad Social, porque los docentes estamos lógicamente afiliados al Seguro Social
y dependiendo de la gravedad del accidente, quizás vaya a ser necesario que se investigue cómo ocurrieron las cosas. Entonces, lógicamente, el Seguro Social va a pedir documentación, ¿no? ¿Ya? Y si no existe este manual, como efectivamente no existe, esto contraería un gran problema para el instituto, para sus autoridades, especialmente para la persona a cargo del Departamento de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. ¿Ya? Entonces, finalmente, dice, explica la estructura general del contenido. Acá está. ¿Ya? Delimitación del problema. Correcto. ¿Qué más va en luego de delimitación del problema? Objetivos. Justificación de la investigación, marco conceptual. Bueno, ahí van los diferentes títulos importantes, ¿no? Etcétera, le pongo. Ahí van los diferentes títulos importantes. ¿Ya? Listo. Esto se lo resalto también para que les quede como referencia. Luego viene la delimitación del problema. Delimitación del problema. Vamos, esto sí podemos ir llenándolo. Guayas, Cantón, Daule, dirección. ¿Cuál es la dirección? Ustedes que ya están. Kilómetro 48, vía Daule. ¿Cuál es el cantón que sigue de ahí? Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía, correcto. Santa Lucía. Ahora sí, vamos a latitud norte. Vamos a la ubicación geográfica del instituto. Esto ya lo hicimos, ¿cierto? Esto ya lo hicimos en la clase de física. Vamos a cerrar todo esto y nos vamos a Google Earth. ¿A dónde está ese man? Ya lo borré. Aquí está. El PRO. Vamos a esperar un ratito que se abra. Ya nos vamos a nuestro país. Y ponemos aquí. ITS Juan Bautista Aguirre. Ahí nos mandó a buscar sede principal. ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas que nos arroja? Tómenle fotito para que me las dicten, por favor. Un grado, 50 minutos, 33,81 segundos sur. 1.50.33.81. Eso lo ponemos acá. Un grado. 50 minutos. 33.81 segundos. Aquí vamos a insertar símbolo. Sí tiene que haber la bolita de grado por aquí. Aquí. ¿Ya? Eso es latitud sur. ¿Ya? Aquí no es norte, es sur.
porque estamos debajo de la línea equinoccial, ¿no? Todo lo que está debajo de la línea equinoccial es latitud sur, ¿ya? Y ahora, latitud occidental, sí, porque estamos al oeste del meridiano de Greenwich. Vamos a ver la ubicación. ¿Ya? 79, 58, 46, 23. Oeste, 79, 58, 46, 23. 79, 58, 46,23 oeste. Y aquí le copiamos esto del grado. ¿Ya? Listo, número telefónico después lo completamos, no hay ningún problema. ¿O alguien lo tiene? ¿Alguien tiene ese detalle, el número telefónico del instituto o no? No, no, bueno, después lo consigo. Sí, sí. Estoy buscando la que te dé el paso. Ya. Está pendiente, ¿ya? Este dicen puede ser redactado en un solo paro. Listo, esto lo borramos. Ya tenemos planteamiento del problema. Ojo, que ya estamos en subtítulos, vean. Ya, ¿ya? Tengo el número, por cierto. Ya, dígame. A ver, 04390. Ya. 1270. Ya, muchas gracias. Listo. Aquí nos topamos ya con darle la respectiva, el nivel de importancia a los diferentes títulos. Entonces, aquí en antecedentes ya es capítulo o título 2. ¿Qué características tenía el título 2? Vamos a ver la fotito del reloj. Ya, el título 2 tenía mayúscula y negrilla, tamaño 12. Vamos a modificar esto. Times, tamaño 12, negrilla, a la izquierda, correcto. El interlineado. Ya, dentro del formato que nos toca, fuente 100%, ligaduras, correcto. Ya, el color falta. El color es mayúscula, estilo subrayado en negrita. Y el color, no, no, aquí está. Listo. ¿Ya? Entonces, ya esto es título categoría 2. Aquí hacemos lo mismo con esto. Simplemente seleccionamos y seleccionamos 2. Correcto. 12, tamaño 12. Está muy bien. Esto también es tamaño 12. ¿Ya? El 3 también lleva las mismas características. Entonces le ponemos, ¿ya?, planteamiento del problema, aquí nos habíamos quedado. Consiste en describir de manera amplia una situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y sus relaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la descripción del problema entonces para nosotros respetando esta condición? ¿Cuál es nuestro problema principal? La necesidad de que existe un manual. Existe la necesidad de existencia de
un manual. ¿Un manual de qué? Para la investigación de accidentes laborales. Para la investigación en el ITS, correcto. Déjeme poner aquí esto. Times 12. ¿Ya? ¿Ya? Existe la necesidad para... de manera amplia de situación objeto de estudio. ¿Ya? Ya que bajo la situación actual, coma, en caso de que aconteciere algún accidente de cualquier tipo o característica. ¿Cuáles son las características de los accidentes? La probabilidad de que ocurra y la gravedad, ¿cierto? ¿Ya? Tipo, característica. O gravedad. Dicho manual serviría de herramienta ¿para qué? Para la aplicación. Déjeme cerrar este WhatsApp, que esto es lo que me tiene. Para la aplicación de los procedimientos y protocolos. Ojo, ojo que estoy parafraseando. Me dicen ustedes si lo que estoy escribiendo guarda calidad gramatical, sintaxis y ortografía también. ¿Ya? Serviría de herramienta para la aplicación de los protocolos y procedimientos, procedimientos y protocolos a respetar para cada uno de estos acontecimientos. ¿Ya? ¿Por qué le puse respetar y no aplicar? Porque aplicar ya lo tengo acá, pues, ¿no? Y caería en redundancia. ¿Sí me estoy explicando? Ya que aquí falta una coma, ¿ya? Entonces, hemos descrito de manera, pero no tan amplia, la situación objeto de estudio. Aquí la comenzamos a hacer amplia. En la actualidad, en el Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre, dos puntos, coma, existe la necesidad, bla, 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 bla. Esto es parafraseo, señores. Esto es parafraseo. ¿Listo? Entonces, eso tranquilamente nos sirve. ¿Ya? ¿Qué más debe contener el planteamiento del problema? Dice, al plantear el problema se recomienda dar respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones. ¿Cuál es nuestra situación?
La situación es la inexistencia de un manual. ¿Ya? Nuestra situación actual, ¿no? Aquí estamos. La situación actual no existe en caso de que aconteciera algún accidente. ¿Ya? O sea, con nuestro párrafo nosotros tenemos que ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación al problema? ¿Ya? Podemos seguir parafraseando, ¿no? Anteriormente, coma, aunque no hayan ocurrido accidentes laborales de una gravedad significativa, ¿ya? Y con ese parafraseo yo estoy contestando qué. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Ya? Sigo redactando. Anteriormente, aunque no hayan ocurrido accidentes laborales de una gravedad significativa, coma, la inexistencia de este tipo de herramienta de consulta profesional, estoy hablando del manual, pues no, ¿ya? La inexistencia de este tipo de herramienta de consulta profesional se puede asumir como una gran desventaja operativa a la hora de actuar en emergencias de este tipo. Correcto. Entonces, ¿estoy respondiendo qué? Estoy respondiendo la segunda pregunta. ¿No se incluye ahí también el vacío de pronto legal que podríamos incurrir en caso de que no pueda presentar un informe probatorio adecuado? Correcto, Jonathan. Correcto. Eso es correctísimo. Eso es la situación probable que se puede derivar de la situación actual, y lo que tú acabas de decir referente al marco legal, de las consecuencias legales, también es el nivel de relevancia del problema. Lo que podría ocurrir si es que, como les decía, ocurre algún accidente, sea a un docente o a algún estudiante, lo que podría ocurrir si es que se da una investigación a profundidad de parte del Seguro Social. Porque el ingeniero Alcibar, en la entrevista que tuvimos, nos dejó claro que esto es solo para los docentes, que no se podría aplicar este manual para nada con los estudiantes. Bueno, sí, claro. Al hablar de el título dice, aquí nos da el alcance, el título dice de accidentes laborales específicamente va a ser para docentes. Pero si le quitáramos la palabra laborales, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que mientras más largo es el título, más específico es el alcance? Bueno, si le sacamos laborales, ¿a quién le serviría todo este manual? A todo el instituto. A todo, cierto, a todo el instituto, cierto. Pero hablar de laborales ya encierra a las personas que laboran para el instituto, no los que van a estudiar. Entonces, no es que no se vaya a aplicar. El problema es que legalmente no sirve para cumplir un requisito a nivel de estudiantes. Porque ¿cuál es la diferencia entre profesores y estudiantes? Sí, los dos nos podemos morir de cualquier cosa dentro del instituto. A ver, aquí debe poner la coma. ¿Ya? Nos podemos caer, resbalar, nos puede caer algo encima. Somos seres humanos, carne y hueso. Tenemos, qué sé yo, los estudiantes no pueden tener enfermedades laborales a largo tiempo, pero
por las bancas que hay metálicas puede ocurrirle algo, ¿no? A nivel de la columna, de las piernas, qué sé yo. Entonces, eso sí es una realidad. Entonces, como lo dice, lo acaba de decir Jonathan, es importante resaltar la implicación en cuanto a la ley y la norma que exige que este problema sea solucionado. Aquí en cuanto a la relevancia del problema. Entonces, le voy a dejar resaltado para que el encargado se ocupe de terminar estos párrafos. Yo les estoy dando la referencia, ojo, les estoy dando la manera en cómo se debe realizar y las pautas principales, pero el trabajo de ustedes es seguir encaminado en lo mismo, ¿no? Ir respetando esta manera de trabajo, paso a paso, ¿cierto? Entre información obtenida de la red o de un texto, sumado al parafraseo que ustedes tienen la habilidad de desarrollar. Listo. Ahora dice, conscientes de la dificultad que representa la identificación de un problema de investigación, se ofrecen algunas fuentes que pueden dar origen a las interrogantes científicas. ¿Ya? Dentro de eso, observación de problemas de tipo práctico en cualquier ámbito, laboral, estudiantil y comunitario. Revisión exhaustiva de la bibliografía. Aquí entra los documentos que nos van a brindar los docentes, los que les mandé a solicitar. Listo. Aquí entra los que les solicité, los documentos que hayan existido referentes a esta temática. Aquí también entra la consulta o entrevista que acaban de tener ustedes con el ingeniero. ¿Ya? Consulta a expertos en el área. La línea de la investigación, bueno, yo les cuento que el CENESID, sí, en verdad está un poco descuidado en cuanto a este tipo de documentación. ¿Ya? En institutos donde no se da esta materia, donde no se da esta carrera, yo les puedo asegurar que no tienen ni idea de que es necesario un manual de este tipo. Aquí lo estamos desarrollando y teniendo en cuenta porque la carrera existe. Correcto, pero imagínense ustedes en un instituto que solo den informática, que solo den, diferentes carreras que hay. Entonces, como quien dice, estamos tomando la ventaja, ¿no? Correcto, le vamos a dar un espacio aquí al 1.4, le vamos a dar el formato de título 2. Correcto, no cambia casi nada. Ahora, les cuento, dentro, si ustedes quieren resaltar algún título importante dentro de su parafraseo, ¿ya? Hay títulos importantes que pueden ustedes insertar, ¿no? Por ejemplo, acá, en antecedentes, yo les decía de la base legal. Más adelante está la base legal, formulación del problema, general, específico, justificación de la investigación, marco conceptual, marco legal. Aquí, dentro del marco legal, quizás es necesario aumentar un subtítulo, por ejemplo, 2.3.1, ¿ya? Y aquí pueden conceptualizar o sacar lo más importante de lo que es el decreto 2393, por ejemplo. ¿Ya? Punto y raya y lo explican, ¿no? Creado por tal persona, aprobado en tal fecha por la asamblea tal y respaldado por los colegios de profesionales del Ecuador de este tipo y bla, 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 bla. Correcto. Entonces, a este título que nosotros le vayamos a poner, le vamos a poner la característica de título 3. ¿Cuál sería la característica del título 3? Se los voy a poner de ejemplo nomás, porque no hemos topado todavía. Eso va aumentando dependiendo de la cantidad de información que nosotros vayamos consiguiendo. ¿Ya? El título 3 tiene como características minúscula y negrilla y tamaño 12.
¿Ya? Aquí damos esa forma, tamaño 12, color negro, minúscula y negrilla. Formato. Idioma, efecto de texto, fuente. Versalitas, mayúscula, oculto, no me da la opción, tenemos que solo digitarlo, pues no, así como tal está aquí, ya, si damos título 3, solito se negrió, se dieron cuenta, porque ya dimos esas características en el formato, ya, entonces, esos subtítulos, debajo de los nuestros títulos que ya poseemos, son los que nosotros vamos a aumentar en base a qué, a la amplitud, qué tan amplio se vuelve nuestro documento, van a ir aumentando estos títulos aquí, estos subtítulos, perdón, subtítulos de tipo 3, correcto, ¿dónde estábamos? Pretendo terminar con el 1 hoy día. Ya estamos aquí en formulación del problema. ¿En qué se basa la formulación del problema? Estábamos en 1.4, este es el título 2. ¿Ya? Consiste en la presentación oracional del mismo. Oracional quiere decir con sus propias palabras y en forma de oraciones puntuales. ¿Ya? No como un texto corrido, así de esta manera, ¿ya? Sino en ideas separadas por puntos. Esas son oraciones, pues, ¿no? Es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Se recomienda la elaboración de una o varias preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación del problema puede adoptar también forma declarativa. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la forma interrogativa y la manera declarativa de la formulación del problema. Se los dejo resultados. La diferencia entre las dos. Tenemos un ejemplo aquí a la mano. En forma interrogativa, este sería el problema, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo de septiembre 96 y enero 97? ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico? ¿Qué responderían ustedes? Hola. ¿Qué responderían a ustedes a esta pregunta? ¿Cuáles serían los factores? El mío, para mí, el primerito es pereza. El segundo, no da la importancia a su carrera universitaria. Tercero, puede ser falta de infraestructura. Cuarto, puede ser poco desarrollo informático de dicha universidad. ¿Ya? Todos esos factores pueden incidir en el rendimiento académico. Otra razón puede ser que los docentes no se den a entender en sus clases. ¿Correcto? Puede ser. Pero para eso los estudiantes tienen la herramienta de poder preguntar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces no sería algo justificable. Ahora, de la manera declarativa, es aquí, determinación. Esto ya no va con signo de interrogación porque no es manera interrogativa. Esto es declarativa. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento. Miren, estamos hablando del mismo problema, pero dicho de otra manera. ¿Sí ven la comparación? Aquí dice, ¿cuáles son los factores? Y acá es determinación de los factores. ¿Cómo tú averiguas cuáles son los factores?
investigando, conversando con los estudiantes, investigando las clases de los docentes, investigando si hay infraestructura, investigando si hay herramientas tecnológicas, metiéndote a evaluar una clase de los docentes, viendo la aptitud de los estudiantes, si en verdad están interesados en su carrera. Todos esos factores los puedes averiguar en base a esas técnicas, ¿cierto? ¿Ya? Y también, ¿cómo puedes determinar esos factores? Esos factores los puedes determinar de la misma manera, haciendo lo mismo. Correcto. Entonces, estás declarando un problema de dos maneras diferentes. Uno en forma de pregunta y otra en forma de respuesta o declaración. Correcto. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que deben respetarse aquí? Estas expresiones carecen de expresiones que implican juicios de valor. O sea, bueno, malo, mejor, etcétera. Puede ser la adjetivización. Evitar la adjetivización. Esto lo dejo con rojo. Evitar eso. No origina respuestas tales como sí o no. ¿Por qué no deben originar estas respuestas? Porque decir sí o no es dar seguridad o un punto de vista claro de lo que tú te estás preguntando. Si tú dices, sí, efectivamente hay problemas en cuanto al entendimiento de los docentes en sus clases, a la comprensión de la explicación de los docentes. Entonces, si tú estás aseverando eso, asegurando, ¿para qué vas a preguntarte pues acerca del problema? Correcto. ¿Para qué vas a determinar si ya lo tienes solucionado al responder sí o no? Perdón. ¿Ya? Otro aspecto que hay que respetar es si la formulación del problema está delimitada en cuanto a tiempo, espacio y población. Listo. Tiempo, espacio y población quiere decir, por ejemplo, tiempo de septiembre a enero del 97. Espacio, Universidad Central de Venezuela. Población, estudiantes de sociología. Ahí hemos determinado tiempo, espacio y población. ¿Listo? Ingeniero. Dígame. Una pequeña duda, consulta. La pregunta está puesta allá en la parte de arriba. ¿Cuál? Los factores que inciden en el rendimiento académico. Relativo. Sí, dígame. ¿Tiene que ir en la pregunta específica la que está ahí o la que tenemos que, de acuerdo a nuestro... De acuerdo a su tema. Claro, estos son solo ejemplos los que estamos viendo. Claro. 1.5. Objetivos. Objetivos, ¿qué calidad de o qué jerarquía de título tiene? 1, 2 o 3. Pregunto, ¿qué categoría de título tiene? ¿Qué jerarquía de título? ¿Es un título 1, un título 2 o un título 3? No es 1. Título 2, porque no va en el centro. Los títulos 1 van en el centro. Correcto. y tamaño 14. Este es un título 1. ¿Ya? Ese es un título 1. ¿Ya? Este es un título 2. Y 1.5 también es un título 2. ¿Listo? Objetivos. El objetivo es un enunciado claro y preciso de lo que se persigue. Debe responder a las preguntas ¿qué, para qué y a través de qué? ¿Qué, para qué y a través de qué? Vamos a
Eso ya lo vimos nosotros, ¿no? En nuestra propuesta. Ojo con esto. ¿Qué, para qué y a través de qué? Aquí. ¿Qué? La elaboración de un manual. ¿Para qué? Para la investigación de accidentes laborales. ¿Y a través de qué? ¿Cuál sería la respuesta a través de qué? A esa pregunta. ¿Cuál sería la respuesta en nuestro título a la pregunta a través de qué? Ojo que esto no es un objetivo, es un título, ¿eh? El objetivo es diferente. Pero sí lo podemos tomar en cuenta porque se parecerían bastante, ¿no? En ocasiones el título es muy parecido al objetivo principal. Entonces lo podemos tomar como referencia. Ya, esto sería entonces. Tipo oración. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué nosotros queremos lograr al final de la elaboración de esta propuesta de manual? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué lo estamos o qué aspiramos nosotros a alcanzar con el desarrollo de este trabajo? Pregunto, niños. ¿Para qué sirve un manual principalmente? Para estandarizar un procedimiento. Ya, para estandarizar un procedimiento, correcto. Es una de las razones. Es una de las razones. Otra es que sea utilizado. Pues, o sea, el manual no se elabora para que quede en la percha, pues, ¿no? Claro. Sí me estoy explicando. Es para que sea utilizado, para que sea aplicado. Y aplicado más que todo a rajatabla, que se respete, que lo que diga ahí se aplique, que el manual no se preste para interpretaciones. ¿Sí me estoy explicando? Que se lo aplique tal y cual diga las letras, se apliquen las letras que dicen ahí. Estrictamente, pues no, estrictamente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta propuesta de elaboración de este manual, el objetivo principal? ¿Qué quisiéramos nosotros alcanzar al final de la elaboración o la creación de este manual? A ver, vamos a explicar. Yo tengo aquí, por ejemplo, un ejemplo de alimentos. Déjenme ver un ratito. Titulación aquí. Vamos a ver este ejemplo rapidito de... Uy, no lo tengo. Exámenes miércoles. Operaciones. ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? Perdón, sí.
Forma tabulación, guía, horario, taller, titulación. Un momento. No. Quiero dejar claro esto, carajo. Tu cuadro, cronograma, calificaciones, asistencias. Esquema. Aquí. No sé si lo alcancen a ver. Por ejemplo, aquí les saco un ejemplo de alimentos. Por ejemplo, el título del proyecto era... Ingeniero, disculpe, la ingeniera Rosita nos está esperando en la sala de clases, chicos. Ah, ¿tienen clases con Rosita? Ajá. Bueno, miren. Vamos a dejar los objetivos pendientes y cuándo me puedo reunir con ustedes dentro de sus posibilidades, pero tiene que ser muy pronto. Mañana. Mañana mismo, bien. Bueno, el compromiso es ir desarrollando lo que hemos visto en base a las ideas planteadas. Por ahora, la única que va a tener tarea entonces es Carlita, porque tiene que ver específicamente con la parte que le corresponde a ella. Mañana, ¿a qué hora, muchachos? Puede ser en la tarde mismo, ya después de que todo haya pasado. A las 5 mismo, porque a las 5 se acaban mis clases de inglés. ¿Y a las 6 sería posible o no? Sí, a las 6 también. Ya, muy bien, para trabajar más tranquilos. Este archivo me lo puede enviar al grupo para tenerlo, sí, ya, ahorita, como va. Ahorita también. Propuesta manual se llama. Déjenme grabarlo como escritorio. Propuesta manual, listo. Voy al chat. Va a estar disponible para todos. Entonces, lo van leyendo y algunos me da ganas de subirlo en un archivo compartido para que lo puedan ir editando también cada uno de ustedes. Para no estar... ¿Dónde lo subió ahorita? Ahorita lo voy a compartir aquí. ¿Qué hago, carajo? Ya, ahí está la propuesta. En base a ese documento, cada uno puede ir desarrollando la parte que le corresponde. Ya ustedes escucharon y vieron la forma en que hay que ir desarrollando, combinando información descargada de cualquier medio, ¿no? Incluyendo los documentos que les facilitaron de parte de Rosita, creo, y del ingeniero Alcíbar. Lo pueden ir incrustando poco a poco. Luego, mañana vemos la manera correcta de incrustarlo, en qué posición va y debajo de qué título o subtítulo. Bueno, niños, gracias. Hasta mañana. Ingeniero, muchas gracias. Okay.